Buen día, bienvenidos a la lectura de la tercera carta en este homenaje de 33 cartas a Albino Luciani, quien fuera el Papa Juan Pablo I y que estuvo en la cátedra de Pedro por 33 días. Esta carta la escribe a Gilbert Keith Chesterton, este periodista de Inglaterra que se convertiría a católico gracias a una familia de amigos de él, que tiene una historia tremenda, buenísima. Les recomiendo la charla que da José Ramón Ayllón, profesor de filosofía español. Es una de las mejores charlas que hay sobre la vida de Chesterton. Creo que se llama El hombre que fue Chesterton. A Gilbert Keith Chesterton. ¿En qué clase de mundo? Querido Chesterton, en la pantalla de la televisión italiana apareció hace pocos meses el padre Brown. Original sacerdote detective, criatura típicamente tuya. Lástima que no hayan aparecido el profesor Lucifer y el monje Miguel. Los habría visto con sumo agrado, tal como tú los describiste en La Esfera y la Cruz, viajando en avión, sentado uno junto al otro, Cuaresma junto a Carnaval. Cuando el avión vuela sobre la Catedral de Londres, el profesor suelta una blasfemia contra la cruz. Estoy pensando. Si esta blasfemia te ayuda en algo, le dice el monje. Escucha esta historia. Conoció a un hombre como tú. Él también odiaba al crucifijo. Lo eliminó de su casa, del cuello de su mujer, hasta de los cuadros. Decía que era feo, símbolo de barbarie, contrario al gozo y a la vida. Pero su furia llegó a más todavía. Un día trepó al campanario de una iglesia, arrancó la cruz y la arrojó desde lo alto. Este odio acabó transformándose primero en delirio y después en locura furiosa. Una tarde de verano se detuvo fumando su pipa ante una larguísima empalizada. No brillaba ninguna luz, no se movía ni una hoja, pero creyó ver la larga empalizada transformada en un ejército de cruces, unidas entre sí colina arriba y valle abajo. Entonces, blandiendo el bastón, arremetió contra la empalizada como contra un batallón enemigo. A lo largo de todo el camino, fue destrozando y arrancando los palos que encontraba a su paso. Odiaba la cruz y cada palo era para él una cruz. Al llegar a casa seguía viendo cruces por todas partes. Pateó los muebles, les prendió fuego y a la mañana siguiente lo encontraron cadáver en el río. Entonces el profesor Lucifer, mordiéndose los labios, mira al anciano monje y le dice: Esta historia te la has inventado tú. Sí, responde Miguel, acabo de inventarla, pero expresa muy bien lo que estáis haciendo tú y tus amigos incrédulos. Comenzáis por despedazar la cruz y termináis por destruir el mundo. La conclusión del monje, que por supuesto es la tuya, querido Chesterton, es justa. Suprimid a Dios, ¿y qué es lo que queda? ¿En qué se convierten los hombres? Existe el mundo del progreso, oigo decir, el mundo del bienestar. Sí. Pero este famoso progreso no es exactamente lo que se espera. Trae consigo también los misiles, las armas bacteriológicas y atómicas, el progreso actual de contaminación y todas que, si no se pone remedio a tiempo, amenazan con arrastrar a toda la humanidad a una catástrofe. En otras palabras, el progreso con hombres que se aman, considerándose hermanos e hijos de Dios, padre común, puede ser una cosa magnífica. El progreso con hombres que no reconocen a Dios como padre común constituye un peligro continuo. En efecto, sin un crecimiento paralelo de la dimensión moral, interior y personal, aquel progreso desarrolla las más salvajes y oscuras tendencias del hombre. Lo convierte en una máquina dominada por máquinas, un número que maneja números, un bárbaro delirante, diría Papini, que en vez de la clava puede servirse de las fuerzas inmensas de la naturaleza y de la mecánica para satisfacer sus instintos de rapiña, destructores y orgiásticos. Sé que muchos piensan lo contrario que tú y yo. Piensan que la religión es un sueño consolador. La habrían inventado los oprimidos imaginando otro mundo inexistente. ¿Dónde encontrar más tarde lo que hoy les roban los opresores? ¿La habrán organizado totalmente a su favor los opresores para seguir pisoteando a los oprimidos? Y continúa algo que no sé qué es. Es inútil recordar que precisamente la religión cristiana ha favorecido el despertar de la conciencia proletaria, exaltando a los pobres y anunciando una justicia futura.
Sí, responden. El cristianismo despierta la conciencia de los pobres, pero después la paraliza, predicando la paciencia y sustituyendo la lucha de clases con la confianza en Dios y las reformas graduales de la sociedad. Muchos creen también que Dios y la religión, al canalizar las esperanzas y esfuerzos hacia un paraíso futuro y lejano, alienan al hombre, le impiden comprometerse en la construcción de un paraíso cercano que debe realizarse aquí en la tierra. Es inútil recordarles que, según el reciente concilio, un cristiano, precisamente porque es cristiano, debe sentirse más que nadie obligado a trabajar por un progreso que sea progreso para todos y por una promoción social que lo sea de todos. En último término, dicen ellos, vosotros pensáis el progreso para un mundo transitorio, en espera de un paraíso definitivo que nunca llegará. Nosotros queremos el paraíso aquí, final de todas nuestras luchas. Ya podemos vislumbrar su despertar. Mientras que vuestro Dios es declarado muerto por los teólogos de la secularización, estamos con Heine cuando escribía: sientes la campana, ponte de rodillas, le llevan los últimos sacramentos a Dios que está muriendo. Querido Chesterton, tú y yo no dudamos en ponernos de rodillas, pero ante un Dios más actual que nunca, solo Él en verdad puede dar una respuesta satisfactoria a estos tres problemas que son para todos los más importantes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En cuanto al paraíso que se disfrutará en la tierra y solo en la tierra, en un futuro próximo al término de las famosas luchas, quisiera que se escuchara a alguien que escribe mejor que yo y sin rebajar tus méritos, también mejor que tú, Dostoyevsky. ¿Recuerdas al dostoyevskiano Iván Karamazov? Es un ateo, incluso amigo del diablo. Pues bien, él protesta con toda su vehemencia de ateo contra un paraíso obtenido gracias a los esfuerzos, las fatigas, los sufrimientos, el martirio de innumerables generaciones. Nuestros sucesores serán felices gracias a los sufrimientos de sus predecesores. Estos predecesores que luchan por recibir su parte de dicha a menudo sin tener siquiera el consuelo de vislumbrar el paraíso que seguirá al infierno que atraviesan, innumerables muchedumbres de infortunados, de sacrificados, que son simplemente la tierra que sirve para hacer crecer los futuros árboles de la vida. Esto es imposible, dice Iván. Esto sería una injusticia despiadada y monstruosa. Y tiene razón. El sentido de justicia que existe en todo hombre, de cualquier creencia, exige que el bien realizado y los males sufridos sean premiados, que el hambre de vida innata en todos, sea satisfecha. ¿Dónde y cómo si no es en otra vida? ¿Y por quién sino por Dios? ¿Y de qué Dios sino de aquel de quien escribía San Francisco de Sales? No temáis a Dios, que no quiere haceros mal, sino amadle mucho porque desea haceros mucho bien. Lo que muchos combaten no es al verdadero Dios, sino la falsa idea que se han hecho de Dios. Un Dios que protege a los ricos, que no hace más que pedir y acuciar, que siente envidia de nuestro progreso, que espía continuamente desde arriba nuestros pecados para darse el placer de castigarlos. Querido Chesterton, tú lo sabes, Dios no es así, es justo y bueno a la vez, padre también de los hijos pródigos, a los que desea ver no mezquinos y miserables, sino grandes, libres, creadores de su propio destino. Nuestro Dios es tan poco rival del hombre que ha querido hacerle su amigo, llamándole a participar de su misma naturaleza divina y de su misma eterna felicidad. Ni tampoco es verdad que nos pida demasiado, al contrario, se contenta con poco, porque sabe muy bien que no tenemos gran cosa. Querido Chesterton, estoy tan convencido como tú, este Dios se hará conocer y amar cada vez más y de todos, incluidos los que hoy lo rechazan. No porque sean malos, son quizás mejores que nosotros dos, sino porque le miran desde un punto de vista equivocado. ¿Que ellos siguen sin creer en él? Él les responde: soy yo el que cree en vosotros. Junio de 1971. Próxima carta escrita a Charles Peguy. Bueno, no sé cómo se pronuncie, que los franchutes nos enseñen. Titulada: Somos el estupor de Dios.
Para ver la carta que leí anteriormente está completa, pero solamente ahí en el error este de edición, de transcripción, lo pongo en la descripción del video.